La canción Rata de Dos Patas es una de nuestras canciones de despecho favoritas y Paquita la del Barrio le pone ese énfasis que nos encanta. Pero la canción ha resultado estar dedicada a alguien que no esperábamos en absoluto y su compositor, Manuel Eduardo Toscano, confesó recientemente quién era la culebra ponzoñosa y el adefesio mal hecho. Si bien no es una novedad que la cantante se la dedicó a su ex esposo, el compositor del tema, Manuel Eduardo Toscano, tuvo que inspirarse en un hombre que le causara el mismo coraje que Paquita sentía por aquel que la traicionó. Fue así que el primero que vino a su mente fue el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. El compositor Manuel Eduardo Toscano, originario de Catemaco, Veracruz, ha trabajado de la mano de Paquita por muchos años, quien para el programa Échale Compay indicó que así como hay muchas canciones que nacen por inspiración, hay otras que ha creado por encargo. Ese fue el caso de Rata de Dos Patas. Un día fui a ver a Paquita al Auditorio Nacional y veía que cuando cantaba Contra los Hombres, la gente no se prendía tanto como con los insultos, dijo después de escucharla cantar otros de sus éxitos. Así que de ahí nació una idea. ¿Qué sucedería si cantara una canción donde palabra tras palabra fuera un insulto? Poco a poco fue trabajándola y encontró en una figura de la política su más grande inspiración, aunque por respeto decidió no decir su nombre directamente. En aquellos años había sido presidente de la República, un señor que era peloncito con orejas grandotas, pero no podíamos, ni el día de hoy, faltarle respeto a ese personaje, pero todo el mundo hablaba de lo que había sucedido con él. Si llega a escuchar a esta entrevista, que entienda que es mi profesión, y ahí empecé, reveló. Sin embargo, al escucharla por primera vez, Paquita la del Barrio la rechazó. Le pareció que estaba muy fuerte, pero algo la había cautivado. La próxima vez que se encontraron, la misma cantante le pidió a Toscano que no le diera la canción a nadie más. Sí te la voy a grabar, le dijo, y el resto es historia.